Nuevamente, con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMex.tv. Vamos con la información del Estado de México en las últimas horas. Esta tarde la Secretaría de Salud de la entidad informó que se tiene ya el registro de 2 casos de viruela símica en 2 hombres adultos con residencia en el Estado de México y quienes se encuentran en sus domicilios con vigilancia epidemiológica. Señala que ambos casos fueron identificados y atendidos en unidades de salud de la Ciudad de México, los cuales son vigilados en la parte clínica desde el inicio de los síntomas y desde el momento que fueron notificados, el sistema de salud de la entidad se mantiene en seguimiento puntual. La dependencia precisó que el primer caso es un varón de 30 años que vive en el municipio de Zumpango, quien realizó un viaje a Austria y el pasado 1 de junio recibió atención en una unidad médica de la Ciudad de México y tras la toma de muestra por parte de este Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, dio positivo a este padecimiento. El segundo caso es un masculino de 41 años de edad del municipio de Chimalhuacán, quien vacacionó en el estado de Campeche y tuvo contacto con extranjeros y el 28 de junio, tras una consulta de valoración y seguimiento en la clínica de especialidades La Condesa, dio positivo a viruela símica. La dependencia precisa que como parte del protocolo de atención y seguimiento epidemiológico en la entidad, el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México ha tomado muestras de sus contactos mismas que se han enviado al INDRE con resultados negativos. La Secretaría de Salud mexiquense reitera que ambos pacientes se encuentran clínicamente estables y se mantienen bajo aislamiento, por lo que se mantiene vigilancia epidemiológica y puntual seguimiento a través de la jurisdicción sanitaria de Zumpango y Texcoco del Instituto de Salud del Estado de México.